estamos en vivo y nosotros damos las noticias a vosotros. Y yo creo que yo y Alak empezarán. Hola y buenas tardes. Ese es la canal 800. Y tenemos muchas noticias para ti. Primero, la compañía de mercado de la pared ganó éxito en su litigio contra las empleadas de la compañía de mercado de la pared. Las mujeres dijeron que la compañía de mercado de la pared fue una compañía que hizo discriminación sexual en sus lugares de trabajo. Las mujeres empezaron su querella en 2001 y argumentaron que una demanda colectiva de las mujeres que reclamaron que la compañía de mercado de pared he creado un ambiente corporativo destinado a discriminar a las mujeres. Gracias. En otras noticias de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos eliminó una restricción en videojuegos en California. La ley prohibía que personas que con menos que de 18 años de edad compren videojuegos violentos. La Corte determinó que la ley viola el derecho a la libertad de expresión. El precedente ha afectado 6 otros estados. Yo no sé cómo videojuegos de matar y desmembrar son una forma de expresión, pero es mejor que los chicos se expresen en realidad. En otras noticias, Michelle Bachmann, una política del partido de T, declaró su intención para ser presidenta de los Estados Unidos en 2012. Su primer oponente será el republicano Mitt Romney. Las encuestas muestran que Bachmann es un punto porcentual detrás de Romney. En noticias internacionales, la Corte Penal Internacional dio una orden de detenido contra Muammar Gaddafi, el líder libio. Determinó que Gaddafi ha cometido crímenes de lesa humanidad. Otras cerca de Gaddafi tienen órdenes contra ellos también. Sus capturas no han pasado todavía, pero posiblemente cuando los Estados Unidos chocan un helicóptero secreto en su edificio, tendremos más suerte. También, 15 miembros de Al-Qaeda en Magreb Islámico murieron el pasado viernes en el norte de Mali. Este evento ocurrió cuando el ejército mauritiano atacó las bases de la célula terrorista. Destruyeron totalmente un campamento y descubrieron tipos de armas en la base. Los soldados capturaron 9 miembros de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. 7 soldados mauritanos resultan heridos y 2 soldados mauritanos murieron. Según José Manuel Blecu, el director de la Real Academia Española, los anglicismos son el peligro actual por la salud de la lengua española. La Real Academia Española es un cuerpo gobernado que mantiene la lengua español. Él cree que los anglicismos, palabras de inglés que se fue adaptado en español, afectan la evolución de la lengua en una manera mala. Yo no supe que la lengua estuve en vivo con un corazón y pulmones. ¿Qué pasa cuando vomite? Yo sé esa palabra. Hipopato monstruosos kipadlio. Nosotros regresamos en 2 minutos. Gracias.